gracias, público conocedor. Gracias. Ya estamos en vivo y en directo una vez más en este excelente sabadín. Hoy es sábado alegre, 4 de abril. Hoy, ustedes no están para saberlo ni yo para platicárselos, pero hoy es el cumpleaños de mi hija, la menor. Así es de que, bueno, esperemos que en algún futuro no muy lejano a lo mejor le llegue este video o lo alcance a ver. Le mandamos saludos, felicitaciones y esperemos que este año se la pase muy, muy bien. Bueno, vamos a comenzar tal y como se debe. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo, escribe la palabra en vivo abajo en la cajita blanca para que te mande un super saludo virtual. Si tú estás viendo la repetición, no te preocupes, recuerda que aquí a los que van a repeticiones también les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy, correcto? Bueno, pues como ustedes lo saben, estamos todavía en la semana de las actualizaciones, correcto. Las actualizaciones sobre el coronavirus y Airbnb. Y bueno, con la transmisión del día de hoy voy a cerrar esta semana, ¿correcto? Y el día de hoy quiero compartir contigo cómo el coronavicho y tu negocio de rentas a corto plazo están siendo afectados, ¿correcto? Y sobre todo, cómo minimizar el impacto, ¿correcto? Escribe la palabra aquí, si tú ya estás más que puesto que un calcetín para recibir la información del día de hoy. También, por cierto, de este lado, tenemos los pulgares y los corazones. Ayúdame a presionarlos. Hazle saber a Facebook y a todo el mundo qué tanto te gusta de la transmisión. Y de este lado tenemos un botoncito con la letra C. Presiona ese botón, distribuye este video en tu perfil, en tus páginas, o si creas un grupo en vivo, escribe la palabra Watch Party abajo en la cajita blanca para que también te mande un super saludo virtual. Recuerda que nos ayudas tanto a nosotros como a las personas, a los anfitriones allá afuera en el mundo, a que se enteren de todas las noticias que están pasando. Esto nos sirve en el algoritmo de Facebook. Bueno. Vámonos tendidos como bandidos, decían por ahí. Vamos a hacerlo rápido porque yo sé que es sábado. Muchas personas hoy quieren pasársela a gusto, quieren estar con familia, quieren estar descansando, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, voy a cerrar esto para que no me distraiga. Bien, subaganados. Ahora sí, ahí ya ven los comentarios. Está mi compadre Francisco García, como todas las mañanas. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás? Saludos en esta mañana mañanera. Bueno, tanto tú como yo sabemos que el coronavirus está afectando a muchos miembros de nuestra comunidad BNB, o bien de manera personal o porque los ha obligado a cambiar sus planes. Aunque hay muchos viajeros que optan por quedarse en casa durante estos tiempos de incertidumbre, varios más están planeando estancias locales y viajes futuros. Esto es lo que puedes hacer tú el día de hoy para atender las necesidades de los futuros viajeros o los viajeros en este preciso momento, en estos momentos. Rudy dice que ya está listo. Vámonos con el punto número uno. Adopta una política de cancelación más flexible. Hey, yo lo admito, yo mismo suelo tener mis políticas de cancelación estrictas, de que aquí no hay reembolsos, pero hoy en día, como está la situación, es mucho más factible tener una cancelación flexible. Y les voy a contar una historia. Uno de mis buenos amigos, compadre, alumno de aquí de Imperio BNB, Mr. Lalo de León, le mandamos saludos a mi compadre allá, San Luis Potosí, le había caído una reserva de 30 días. ¡Ay, qué bien! ¿No? Y el día que llegaron, le cancelaron. Le inventaron dos que tres pretextos y excusas. Y le digo, mira, hermano, no te preocupes, está bien. Personas sangronas y payasas, evítatelo. Tu dinero no vale la pena, digo, tu tranquilidad y paz no vale la pena por dinero. Y cuando una puerta se cierra, otra se abre. Horas después me manda un mensaje de que ya tenía otra reserva igual de 30 días. Así es de que tú tranquilo, no hay problema. Si te cancelan, que te cancelen, siempre habrá más gente. Pero hoy en día es muy recomendable que adoptes una política de cancelación flexible. Vamos a escribir la palabra flexible abajo en la cajita blanca para que yo sepa que te ha caído el 20, que hay que adoptar una política de cancelación más flexible. Vámonos, nada más y nada menos que con el punto número 2. Aceptar más estancias largas y ofrecer descuentos semanales o mensuales. Yo sé que a lo mejor ustedes no están acostumbrados a tener reservas de un mes, dos meses, tres meses. Allá en Playa del Carmen es muy común tener ese tipo de reservas
ya que por lo regular los italianos son los que iban y se quedaban de 3 a 6 meses. Bueno, pues hoy en día yo sé que las fronteras están cerradas y a lo mejor extranjeros de otros países no están viajando, pero en tu ciudad, en tu país, todavía hay gente que está viajando y está saliendo, sean trabajadores, sean personas médicas que están tratando de alivianar a sus enfermos, todo ese tipo de situaciones. Si es de que hoy en día, si no lo tienes activado, de hecho, Airbnb ahora está mandando mensajes, a mí ya me los mandó diciendo de que, hey, no tienes activado estancias largas, vamos a hacerlo. Así es de que acepta estancias más largas, ¿correcto? Y ofrece descuentos semanales y mensuales. Menos del 50% de los anfitriones ofrecen un descuento semanal o mensual. Así es de que tú tienes muchas ventajas si te aplicas el día de hoy a hacer esto. Bien, suena ganados. Escribe la palabra valor si tú estás encontrando valor en todo este contenido. Se te está iluminando el cerebrito. Bien, todos, vámonos nada más y nada menos que con el punto número 3. Indica a tus huéspedes que tu espacio, tu propiedad, cuenta con los servicios que necesitan. Debido al cierre de escuelas y al fomento al trabajo a distancia, lo más probable es que quienes se animen a reservar busquen alojamientos ideales para viajes de trabajo y para familias. Así es de que si tu espacio ofrece servicios como una conexión Wi-Fi rápida y una zona cómoda para trabajar y además es adecuado para niños, ya estás teniendo más posibilidades de obtener reservas aún en estas épocas de coronavirus. Así es que si tú no cuentas con internet o un área de trabajo y estás pensando en familias, estás dejando ir mucho dinero. Así es de que yo te recomiendo que te apliques y hagas esto. Bien, sobreganados. Vámonos nada más y nada menos que con nuestro punto número 4. Ofrecer llegada por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita su servidor, por ejemplo, en las propiedades que estoy administrando, no he podido todavía aún poner mis famosas y queridas cerraduras electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a fuerzas tengo que ir yo a recibir a los huéspedes. Por lo consiguiente, todo este mes de abril, yo cerré mis Airbnbs. No me quiero ni preocupar, ni quiero estar estresándome con ese tipo de situaciones. Pero si tú quieres y estás decidido a obtener reservas aún en esta época de encierro, yo te recomiendo ampliamente, y esto también viene por parte de los altos influenciadores de Airbnb, así como de Airbnb mismo, ofrece llegada por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? A veces los huéspedes prefieren realizar el proceso de llegada por sí solos. La única manera de hacer esto es teniendo una cajita de llaves, ¿correcto? O unas cerraduras electrónicas que hagan el trabajo por ti. Esto es muy importante y saben que dentro de mi curso, y yo no me canso de decirlo, háganlo, háganlo. Yo mismo ahorita estoy sufriendo porque no lo he podido hacer. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, háganlo, háganlo. Se los recomiendo ampliamente. Y ahora sí, vámonos con nuestro punto número 5. Revisa tu rutina de limpieza. Es posible que los huéspedes quieran saber más sobre cómo estás limpiando tu propiedad. Por ejemplo, ¿acaso puedes decirle qué tipos de productos estás utilizando, con cuánta frecuencia? ¿Acaso limpias el espacio y los artículos de limpieza para cada vez que hay un huésped nuevo? Bueno, pues todo esto es lo que tú debes de hacerlo. Recuerda que durante esta semana compartí los consejos de limpieza que el control y prevención de enfermedades está dándole a todo el mundo, ¿correcto? Y ahora, antes de despedirme, quiero compartir unos últimos dos puntos, pero para que yo pueda soltar estos puntos, quiero que todo el mundo, las personas que están viendo esta transmisión, escribe abajo en la cajita blanca Ninja Tip. ¿Ok? Solamente cuando vea el Ninja Tip voy a soltar el famoso tema del Ninja Tip, que ya tiene rato que no lo soltamos, ¿verdad? Ya tiene rato que no lo soltamos, entonces lo voy a saltar el famosísimo Ninja Tip, ¿correcto? Así es que vientos al ganados. A ver, vamos a esperar a que lleguen los famosísimos. Ahí está. Ya lo veo, mi super compadre Francisco García ya nos puso ahí Ninja Tip. Así es de que, DJ, suelta el tema del Ninja Tip. ¿Qué les puedo decir? No lo puedo evitar. Es un muy buen tema, el tema del Ninja Tip para
Ponerse de buenas, alivianarse y reír. Bueno, ahí está. Ahora sí, vámonos con más consejos sobre cómo hospedar. También Airbnb ha desarrollado un conjunto de herramientas y programas que llaman reservaciones más flexibles para que puedan apoyar tu actividad de rentas a corto plazo como anfitrión y ayudar a aquellos viajeros que sientan más tranquilidad al viajar durante estos momentos tan difíciles. Te voy a explicar de qué se trata. Punto número uno. Ahora los anfitriones pueden ofrecer reembolsos directamente. El brote del coronavirus ha afectado los planes de muchos viajeros y los anfitriones nos han preguntado cómo pueden ofrecerles una solución lo más comprensiva posible a sus huéspedes. Y es de que por eso Airbnb ha agregado una nueva herramienta que te permite enviarles reembolsos directamente. Si tú te quieres ver buena onda, como por ejemplo yo que en abril tenía unas cuantas reservas y dije, no, yo la verdad no me quiero arriesgar, yo agarré y les reembolsé su dinero. Y todo el mundo la fiesta en paz, ¿correcto? Así es de que esas opciones también están disponibles para ti. Vamos con el punto número dos de los Ninja Tips. Ayudan ahora a los viajeros a encontrar alojamientos con una política de cancelación flexible. Escucha, el mismísimo Airbnb está ayudando a los viajeros a encontrar alojamientos con una política de cancelación flexible. A ver, hagámoslo de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que Airbnb va a promover tu listado a los viajeros si tienes una política de cancelación flexible. Si quieres aparecer en los listados de Airbnb, sobre todo ahora en estos días, es muy recomendable que pongas en tus políticas de cancelación la cancelación flexible. Escribe la palabra wow abajo en la cajita blanca si esto fue totalmente algo que te acaba de abrir las ideas. Chicos. ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Ahí está. Yo no esperaba eso de ustedes, chicos, pero bueno. Yo más bien, acuérdate, como decíamos, ahora sí, ahí en los comentarios. ¡Wow! Eso era lo que yo quería. Gracias, Francisco, por poner ahí abajo en los comentarios. Bueno, chicos, ya estuvo, ya me voy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión en vivo. Si tú estuviste viendo la repetición también, muchísimas gracias. Te mando muchos abrazos. No vi los comentarios nada más que de mi compa Francisco García. Si no mencioné tu nombre, es porque no dejaste caer aquí abajo un comentario. Mientras tanto, sean felices, no hagan nada malo que no hiciera yo. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, una vez más, con contenido súper, súper especial para todos los anfitriones de Airbnb. Mientras tanto, sean felices, no hagan nada malo que no hiciera yo. Y recuerda, recuerda que si no estás haciendo dinero con Airbnb y rentas a corto plazo, ni siquiera estás haciendo centavos. ¡Vamos, DJ!